tienen en común un alemán de kil y un vasco de galdácano pues que además de que son vecinos de balmori y que viven aquí al lado tienen una pasión eh, que les ha unido yo creo ya que de por vida y es la huerta hace unos meses justo en pleno confinamiento decidieron apostar por la huerta por lo de casa y juntos decidieron poner en marcha esta huerta que estamos viendo que llevaba este prado más de 20 años sin trabajarse y plantaron esta huerta ¿Eh? Y este invernadero. Y tienen de todo: melones, sandías, pimientos, guindillas, tomates, eneldo. Seguimos, hierbabuena. Qué bueno. En unos minutos, aquí en Conexión Asturias, se la contamos. Vamos de nuevo a Yanes. Nos había hablado César Andrino de ese pique, de la mejor huerta del lugar. Estamos en Malmori. Dos vecinos también que se unieron para montar una gran huerta de tomates de prácticamente dos kilos. Bueno, mucha, mucha huerta hoy, César. Marco, no te imaginas la que tienen aquí liada y ahora entendemos, ¿eh? mi compañera Beatriz y un servidor, el pique que sí tiene aquí en Balmori, ¿Qué puede salir de la mezcla de sangre vasca ¿eh? de un pueblo de, bueno, de Galdácano y de sangre alemana de Kiel, que es una ciudad más o menos como Gijón, un poquito más grande. Buenas tardes, Mario. Buenas tardes. ...buenas tardes, eh, Remy... ...buenas tardes... ...¿sabes lo que sale eh, Marco de esa mezcla?... ...una huerta que tiene aquí montada... ...de casi mil pues metros vimos. cuadrados... Uh -huh. ...que contarme. bueno... ...la verdad es que a cuál más he echado para adelante... ...empezaron a idear esto antes del confinamiento... ...y fue justo cuando el COVID, cuando dijisteis... ...vamos a montarlo ahora... ...¿porque estabais aburridos o por qué Mario os dio por esto?... ...pues bueno, mejor que estar en casa tenemos aquí la casa al lado vivimos aquí y bueno y empezamos a montar un invernadero a arar un poquitín un cachín de prado el invernadero después se nos quedó pequeño lo hicimos algo más grande y bueno y después empezamos a plantar pues muchas variedades fabas eh, vainas tomates eh, tenemos ¿Seis tipos diferentes. nos decía? Sí, 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 tenemos seis eh, tomates diferentes. Pero bueno, el tomate estrella es el tomate azul. El tomate azul. Remy, cuéntanos, habéis empezado con una huertina de mil metros, luego tiraréis más para arriba. Entiendo que esto se os queda pequeño, ¿no? A los dos, ¿no? No, 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 no. <laughs> esto es un hobby. no Solamente lo utilizamos para consumo propio y para regalar a algún vecino. No, para nada más. Eh, no nos dedicamos a la venta. ¿Tú, te, tú estás jubilado ya, así como Mario está trabajando. Marco, Remy está jubilado, uh -huh. tú mucho tiempo trabajando en el País Vasco. Y nos decías, llevas toda la vida te has dedicado a la agricultura, eh, llegaste a plantar 30.000 tomates en un año. que decir que tú esto lo controlas. A lo mejor Mario no tiene que ver el negocio actual con esto, pero sabías dónde os metías, ¿no, Remy? Sí, yo toda mi vida dediqué a la agricultura. Eh, empecé desde los 19 años como profesional hasta que me jubilé el año pasado. Y toda mi vida dediqué al invernadero a producir tomates y luego cambiamos con una pequeña crisis del tomate cambiamos a hacer flores y en este momento la empresa sigue en manos de mi hijo y haciendo cultivando flores. Vamos a ver un secreto, Marco. Y es que Remy fue el vecino que amenazaba a Juan Antonio, nuestro anterior invitado, de que le iban a robar ese tomate de casi dos kilos y nos dijo antes Juan Antonio en su huerta que se le había regalado a un vecino. Fuiste la fortuna o no? Sí, 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 sí. Es un gran vecino y me dijo, bueno, ya que no me lo ha robado, te lo regalo. Y te lo regalo a ti. Y, lo, ¿Y lo, lo comiste. ¿Cómo está ese tomate? Cuéntanos. El tomate estaba espectacular. Muy bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno. No tiene que ver el tamaño con el sabor de tuco que controlas, Remy. No, pero yo creo que los nuestros tomates azules, yo creo que están muchísimo más ricos que, que ese. Sin exagerar, eh, Mario. A ver, tú que eres de Alemania, ya sabemos que los vascos sois un poco exagerados. Yo, yo, creo que lo que dice. Tienes aquí un par de tomates azules. ¿Por qué son tan ricos vuestros tomates? Contadnos el secreto, hombre. Pues bueno, esto es un tomate que cogió fama hace unos cuantos años y bueno, y decidimos plantarlo y bueno, y tenemos otros tomates muy buenos y al final el tomate, el mejor tomate de la huerta, al probarlo es este. Y empezasteis con el, bueno, con el invernadero, porque queréis además tener tomates todo el año. Me decía antes Remy y Marco sí. que quieren, quieren tener tomates hasta en Navidad. Pero es que empezasteis con tomates y es que te puedes quedar aquí a vivir de por vida, no era ningún supermercado y vivir. ¿Qué, ¿Qué no tenéis aquí plantado, Mario? Bueno, pues tenemos casi de todos: eh, melones, sandías, berenjenas, tenemos hasta un tomate cherry azul que es el tomate. Los vimos es, antes. Eso es. Y bueno, tenemos plantado muchas variedades, pero bueno, la mejor variedad y la más sabrosa ahora mismo es esta. La semana pasada plantamos otras 40 plantas para uh -huh. efectivamente tener tomate hasta diciembre. Uh -huh. Hasta diciembre. Sí. Eso es. Y habéis reconocido que este año Juan Antonio os engañó, ¿eh? no os avisó del tomate. Y hombre, para un vasco y un alemán, el que un vecino vuestro mayor, ya jubilado, haya conseguido un tomate más grande que el vuestro, el, eh, entiendo que el orgullo lo tenéis un poco herido, ¿no? Bueno, esto es una sociedad de amigos, como digo yo, 50% alemán, 50% vasco, 100% perfección. <risa> 100%. <risa> y vamos a hacer una cata a ciegas, que estáis invitados, si queréis volver, sí, sí, para sí, la semana sí. que viene, a ver quién tiene el... Tomate entre más, de entre los vecinos de Valmórica aquí hay unas cuantas huertas, hay como 10 huertas, uh -huh. pues el que quiera participar, esperemos que Juan Antonio no se eche para atrás, uh -huh. eh, a ver quién tiene el tomate más sabroso. Más sabroso, sabroso y va a ser lo más grande, sino no la, la calidad. ¿Y la vais ah, a hacer eh, a ciegas? Porque una buena cata es a ciegas, sin echarle sal, ni aceite, ni nada, ¿no, Remy? Ni sal, ni aceite, ni nada. Las catas siempre se hacen sin echarle nada, para... O sea, ver, para apreciar, el sabor, apreciar el sabor, realmente cuál es el que más gusta. Uh -huh. Sin echarle absolutamente nada. En, no, crudo. en crudo. Bueno, pues si nos invitáis a esa cata la semana que viene, cuando sea, aquí vea ahí un servidor, venimos encantados. Nosotros también encantados muy que bien. vengáis. Mario, un placer, ¿vale? Igualmente. Gracias, Remy. Muchas gracias. Que vaya gracias. muy bien. Y si os queda pequeño esto y os es aburrir, bueno, el que echa las olas es Remy sobre todo porque él trabaja. Y ojo, una cosa, Marco, que no sí. se engañen, ¿eh? Les encanta la huerta, las verduras, las hortalizas. Pero nos decían antes, tenemos también cerdos, algo de carne habrá que comer. Claro. Esto yo decía aquí en y este pique que tienen los vecinos de tomate y volveremos. Ah, y la tierra, ¿eh? es la clave, Marco, de los claro. San ricos. La tierra claro que, sí. que es muy buena aquí en ella.